Yo quería hacer claridad sobre el comentario que hizo la senadora Claudia López a propósito de que el presidente Uribe y el Centro Democrático habíamos pedido unas modificaciones a propósito de los planes plurianuales de inversión que contempla este acto legislativo y que todos se habían cumplido y que sin embargo no lo votábamos. Yo creo que tal vez la senadora Claudia no entendió la vinculación que el nombre tiene con el asunto. Si los planes plurianuales se llaman planes plurianuales para la paz, el país entero entiende que se trata de la negociación de La Habana, porque equivocadamente este gobierno ha intentado confundir la negociación de La Habana con la paz, y por eso es que nos han graduado a nosotros de enemigos de la paz. Cuando nosotros pedimos que los planes plurianuales se desliguen de la negociación de La Habana y se les mantiene el nombre de la paz, pues evidentemente no han sido desligados, porque lo que estaríamos es diciendo que el Centro Democrático acepta las inversiones que este gobierno ha decidido hacer en nombre de las FARC. Y quiero ser muy clara en esto, señor presidente. El Centro Democrático considera que este Congreso y este gobierno debería dedicar los recursos para construir instituciones y Estado en todos esos municipios de Colombia que hoy están a merced de los violentos, que debería haber un esfuerzo gigantesco para poder recobrar el control del territorio, que hoy tenemos una fuerza pública que apenas puede controlar el 37% del territorio, que hoy tenemos el inmenso reto de ocupar los espacios que dejan los grupos ilegales que negocian, que hoy esos espacios los están ocupando los grupos ilegales como los Úsuga, parientes de las FARC, sobrino de uno de los jefes de los frentes. Entonces lo que es muy grave, lo que es muy grave, es que le digan al país que los planes plurianuales simplemente se ejecutan a nombre de la negociación de las FARC. Ese es un deber del Estado. Y el Centro Democrático hubiera querido poder acompañar la iniciativa de unos planes plurianuales de inversión en las regiones, en los municipios que así lo requieren, pero no a nombre del terrorismo. Gracias, señor presidente.